¿Sabes que se actualiza ese video? Se trata de nuestro nuevo canal de YouTube, donde encontrarás información actualizada de fuentes expertas sobre diferentes temáticas a las que te enfrentas en tu día a día laboral. Actualiza ese video será tu consultor, donde podrás acudir para resolver tus dudas e inquietudes. Suscríbete ahora. Bienvenidos a nuestra cuenta de Twitter, un espacio donde todos los días compartimos tweets cargados de información de interés para contadores y profesionales afines. Noticias del día, entrevistas a expertos, transmisiones en vivo, caricaturas que te sacarán muchas risas y publicaciones sobre nuestros productos y concursos. Si quieres entretenimiento diario que a la vez te enriquezca mucho, sigue nuestros tweets. Bienvenidos a nuestro grupo de Facebook, el espacio donde se reúnen miembros de la población contable del país a debatir temas relevantes, donde nos ayudamos unos a otros resolviendo dudas y brindando información que tenemos y que algunos desconocen. Encuentra además información sobre nuestros productos y caricaturas muy graciosas. Aquí crecerás profesionalmente y te enriquecerás con mucho contenido útil para tu labor. Hola a todos, bienvenidos en esta tarde de viernes con el nuevo contenido de Actualícese. Estamos ofreciéndoles a nuestros suscriptores esta nueva presentación de Actualícese exclusivo, donde vamos a enfrentarnos ante diferentes temáticas o colecciones de temas con el fin de que ustedes puedan profundizar en todo aquello que tiene que ver con el derecho laboral y la seguridad social. Soy Natalia Jaime, su consultora en derecho laboral, y hoy hablaremos específicamente de lo que tienen que ver algunos aspectos en el tema de pensiones. Así que abordaremos durante la próxima hora o el espacio que vamos a resolver el cuestionario temas relacionados con pensiones. Las preguntas que ustedes puedan tener aquí en esta transmisión o a través de los diferentes portales de Actualícese serán tomadas por nuestro equipo para que podamos en las próximas semanas seguir solventando todas sus inquietudes. Y no olviden estar conectados con el canal de Actualícese en YouTube, el nuevo Actualícese que tenemos para que puedan allí estar, Actualícese Video, para que allí puedan estar al día con todas las publicaciones que tenemos semana a semana sobre la información contable, tributaria y legal. Iniciamos y esta es nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los principales cambios que propone la reforma pensional y cuáles son las críticas al respecto? Bien, con esa pregunta vamos a iniciar el tema de pensiones frente a lo que vamos a recoger en esta colección temática. Y es muy importante porque a pesar de que no tiene absoluta certeza sobre qué va a pasar con esa reforma pensional o qué se está proponiendo, sí es cierto que los medios de comunicación y algunos gremios han estado alerta con lo que pueda proyectarse por parte del gobierno a fin de que se pueda decidir sancionar una ley que le haga cambios a nuestro sistema pensional. Como bien conocemos, el sistema pensional en Colombia se compone por el régimen de prima media y el régimen que tiene que ver con el ahorro individual con solidaridad, el régimen público y el régimen privado. Son los dos sistemas que se utilizan hoy para contribuirle al Estado y en lo posible poder permitirnos, ya sea cuando llegue la edad, cubrir la contingencia de la vejez o en caso de accidentes o muertes, tengamos ahí adquirido ya sea la pensión de invalidez o la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes para aquellos que sean nuestros beneficiarios. En teoría, eso sería el sistema en estos momentos. Pero con la reforma se están haciendo unos comentarios que se han recibido además alrededor de 400 propuestas por diferentes gremios, ya sean empresariales o lo que tiene que ver, por ejemplo, con las asociaciones de fondos
privados y que finalmente están buscando que se escuchen y aparte de todo se le hagan modificaciones al actual régimen. De las primeras situaciones que se pudieron presentar en el sistema con lo que se estaba proyectando con la reforma era cambiar la edad que hoy se está exigiendo, que es mujeres 57 años, hombres con 62 años, y con ello lograr un aumento alrededor entre 4 y 5 años para cada uno. ¿Okay? Para las mujeres estaban pidiendo que sea de 62 años, para los hombres que sea de 67 años, y en teoría, pues, ese punto, señores, tenemos que aclararles que no va. No se está estudiando por parte del gobierno la posibilidad siquiera de que vaya a aumentarse la edad. Okay, lo que significa que se va a mantener en estos momentos lo que hasta ahora se exige como requisito de edad para hombres o mujeres. De tal manera que lo anterior pudo haber sido una de las propuestas de alguna de las 400 que se pudieron haber recibido, pero que no expresamente significa que se encuentren dentro del proyecto. Es más, debemos advertirles que el proyecto ni siquiera es conocido por partes políticas o en teoría por ciudadanos también para que puedan acceder a él. Tal vez algunos medios de comunicación se han acelerado en decir que sí existe el proyecto o el borrador de esa reforma y que pudieron tener acceso a la información que allí se contenía, pero lo cierto es que también el mismo gobierno nos está diciendo que no es cierto que ya se pueda tener un proyecto definido porque ellos están sobre la marcha en ese estudio. También es cierto que este proyecto iba a iniciar ahora en noviembre su debate con el fin de que a partir del 2020 se pudiera tener ya totalmente sancionada esa ley y en vigencia. Pero a raíz de lo que pudo pasar con el hundimiento de la ley de financiamiento, todo esto cambió y se ha decidido que de ahora en adelante este tema de la reforma pensional se suspenda mientras sale adelante la ley de financiamiento y probablemente ya el otro año iniciar con el estudio de esa reforma pensional. Pero bueno, ya entrando entonces en materia un poco más sobre esos aspectos básicos que tenía la reforma pensional y que algunos mencionaron a viva voz, está el aumento del pago del aporte en pensiones. Me explico. Hoy todos aportamos, ya sea de manera compartida si somos empleados o como forma individual si somos independientes, un 16% de lo que percibamos hacia el sistema. Los independientes, pues ya ustedes saben que es sobre el 40% del ingreso neto mensual, pero eso no implica que dejen de liquidar el 16%. El punto es que todos liquidamos sobre ese 16% y se está buscando con la reforma que eso se aumente en 4 puntos o lo que sería a 20%. Situación que pone en riesgo, en teoría, todo lo que podía hacer para los independientes, porque recordemos que la carga es de ellos, no tienen un pago compartido con el contratante, de tal manera que el gobierno debe analizar muy bien cómo podría ser el aumento de esos 4 puntos, si va a ser de forma gradual, es tal vez el primer año un 1%, el segundo año el 2%, no sé, no sabemos cómo puede hacer, no conocemos el proyecto como les estamos mencionando, por lo tanto, estamos especulando sobre ese 4% que se añadiría si es que prospera. Pero recordemos, los independientes son los que más llevan del bulto con este tipo de temas con respecto al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, por lo tanto, ese asunto sobre el 4% debería analizarse con detalle, de tal manera de que no se vean tan afectados en sus finanzas al momento de hacer esa aplicación. Que sí, que nos va a servir para poder estimular el desfalco o el daño que nos encontramos hoy o el hueco fiscal que tenemos en el sistema para poder seguir pensionando a los que ya vienen. Pero de tal manera que esto solo ha evidenciado una mala administración y por lo tanto solo estamos esperando que el gobierno ponga enfrente unas medidas que puedan obviamente amortizar este problema o amortiguarlo, por decirlo de otro nombre, y así evitarnos el conflicto en el que hoy nos encontramos en que no se están pensionando porque no alcanza los recursos o porque no se alcanzan los requisitos o porque ya la demanda de trabajadores está muy baja y la de pensionados ha subido demasiado. Otro de los aspectos a tener en cuenta frente a lo que sería la reforma pensional es que sí se está estudiando la posibilidad de eliminar los subsidios altos que puedan tener las megapensiones, es decir, aquellas personas que puedan estar percibiendo un ingreso de mesada pensional alrededor de los 20 millones o un poco menos, pues diríamos en teoría que a ellos se les va a respetar este derecho, pero los que ya vienen a adquirir este nuevo valor de pensiones o lo que sería esa tasa por el valor de la mesada pensional, se está buscando más bien darle una disminución a ese pago para que no se estén viendo afectados los grupos poblacionales que no alcanzan a pensionarse. Recordemos que en el régimen de prima media, por ejemplo,
Todos contribuimos en una misma bolsa a fin de que entre todos podamos llegar algún día a pensionarnos. Sí, tenemos que reunir los requisitos de edad y semanas de pensión, pero eso es lo que hacemos con el sistema del régimen público cuando estamos ingresando en esa bolsa todos esos dineros para que podamos el día de mañana, después de 25 años de haber cotizado, unos 28 años, haber accedido a esa pensión de vejez que tanto necesitamos disfrutar. Mientras que en el régimen de ahorro individual, todos también conocemos que lo que se hace es capitalizar un ahorro, es decir, empezamos a, en una bolsa individual, ya no es una bolsa común, a ingresar todo lo que estamos percibiendo con el fin de que en cualquier momento nos podamos pensionar. Eso significa que no tengo que verme obligada a cumplir 57 años siendo mujer o 1.300 semanas para llegar a acceder a este beneficio, sino que de manera anticipada, en cualquier momento, dependiendo de cualquiera de las tres modalidades de ahorro que existan dentro de este régimen privado, podamos acceder a esa pensión de vejez. Pero bien, y seguimos con el mismo tema de que todo esto hace parte de la especulación de lo que traería esa reforma pensional, pero no hay que echar en saco roto que es necesario que sí, que esos subsidios que son muy altos puedan ayudar más bien a que se distribuyan en las poblaciones que no alcanzan a pensionarse. Por ejemplo, los que hacen parte de los programas de Colombia Mayor, los que hacen parte de los beneficios económicos y periódicos. Entonces, esos mecanismos que ayudan a obtener un auxilio en el año o en algunos meses para poder sufragar nuestras necesidades serían beneficiadas con esas pensiones que son muy altas y que pues no tendrían por qué estarse percibiendo en el evento de que se modifique ese punto. Otro de los aspectos que se tiene en cuenta también en la reforma pensional es la pensión de sobrevivientes. Y pasa lo siguiente, cuando la persona se encuentra ya pensionada y que obviamente ya pueden sus sobrevivientes o sus beneficiarios acceder a esa pensión porque él ha fallecido, se ha tenido de presente de que sea en lo posible pues, el pago de un 100% de lo que esa persona percibía. Me explico, la persona se encontraba pensionada y percibía 2 millones de pesos mensuales como mesada pensional. Sobre ese 100%, pues le cancelaba a la familia del fallecido cuando ya eran sobrevivientes. Pero distinto sería cuando hacen parte de un nuevo proyecto de acceder a esa pensión de sobrevivientes, cuando este no era un pensionado, sino que era un afiliado. Entonces, en lo que se está tratando de analizar es que en lo posible ese 100% que se pueda percibir o aquello que haga parte heredado en un 75%. Es una considerable disminución del porcentaje en el pago, pero hace parte del mismo análisis de este proyecto que busca cambiar el sistema pensional. Otro aspecto clave, recordemos, ya les dije al inicio que tenemos un régimen público y un régimen privado, ¿bien? Que en el primero pues todos contribuimos y en el segundo cada quien responde por lo que contribuye. Pero hay algo importante y es que se está estudiando la posibilidad de que se pueda convertir el régimen público en una administración de fondos públicos, pero como si se llevara el mecanismo de los fondos privados. Allí es cuando todos muchos han dicho, se va a acabar Colpensiones, se acabó Colpensiones, y yo quiero hacerles la distinción, Colpensiones es distinto a lo que es el régimen público, es decir, Colpensiones solo es la administradora del régimen público. Que se acabe Colpensiones y se llame hoy Megapensiones o Solo Pensiones, como quieran llamarle, no es lo que va a hacer distinguible los requisitos o los mecanismos o el espíritu total de ese régimen. Lo que lo distingue es realmente los requisitos que nos obligan a cotizar en él para poder obtener una pensión de vejez. Y si realmente lo que se está estudiando es que se pueda acceder a que estas personas hagan parte de un fondo privado, por decirlo así, o que se convierta eso en un fondo que cada quien ahorre, me parece que tal vez sí puede ser una de las posiciones que llegarían a ser, digamos que de alguna u otra forma, muy bien estudiadas y analizadas para ver si pueden ser sancionadas dentro de esa ley. Fíjense todos los parámetros que se están señalando frente a esta reforma pensional, que todos son lluvia de ideas, porque para mí esto es lo que sigue siendo una lluvia de ideas de las 400 propuestas que se han podido sostener, que la especulación no nos ayuda mientras tanto no se conozca un proyecto de ley, por lo tanto les invitamos a que estemos todos pendientes de qué va a salir en ese proyecto y que finalmente, pues si no se liquida el régimen público, pues muy bien para todos porque ya sabemos cuáles son los requisitos que nos cobijan, porque además de ser
una capitalización de un ahorro es bastante dispendioso, costoso, y eso significa que prácticamente todo lo que podamos tener lo vamos a incluir en ese ahorro a fin de podernos pensionar. Pero que también es cierto que el sistema se encuentra ahogado, que necesita buscar mecanismos donde se encuentren uno solo, donde ya se deje de separar quién es el público y quién es el privado, y sobre todo que todos puedan acceder a una pensión en el momento que sea oportuno el cumplimiento de sus requisitos. De tal manera que no pongan en saco roto el hecho de que se pueda incluso reformar de tal el régimen público a fin de que pueda convertirse como los modelos del régimen privado o que se unifiquen. Todo puede pasar. Lo importante es saber cómo nos estamos beneficiando de ello. Ahora, aquellas personas que hacen parte de estos requisitos que ya han venido adquiriendo con anterioridad a lo que pueda hacer la nueva ley, pues claramente se les va a respetar esos derechos que ya han venido adquiridos y que pues harán parte de un régimen de transición. Empezaremos el otro nuevo régimen de transición, como lo hacíamos anteriormente desde la ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994, cuando se establecieron unos requisitos para poderse pensionar con el anterior sistema, cuando inicia el nuevo sistema general de pensiones. Todo esto y más, señores, podemos quedarnos toda la tarde a hablar de este régimen pensional y de lo que necesita cambiar en sí, de cómo podemos de verdad incluirnos en él, pero lo importante es que hay que estar atentos, hay que estar alertas, y nosotros, actualícese, estaremos pendientes de darles la mejor información de lo que corresponda a ellos. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos tiene una persona en Colombia para acceder a la pensión de vejez? En Colombia, como bien es sabido, existe el Sistema General de Pensiones. En él, a raíz de la Ley 100 de 1993, se establecieron dos regímenes, los cuales van a ser indispensables al momento de obtener una pensión de vejez o una pensión de invalidez, o lo que pueda llegar a ser una pensión de sobrevivencia en el evento de que la persona haya fallecido, es decir, el afiliado o el pensionado, y sus familiares puedan acceder a ese mecanismo o beneficio económico. Eso, de entrada, sería lo que se enmarca en el Sistema General de Pensiones, que se compone por los dos regímenes que les voy a mencionar. El primero es el régimen público, que hace parte del régimen de prima media con prestación definida, y el segundo es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Son completamente diferentes. En el primero, todos hacemos parte de una misma bolsa donde contribuimos los aportes y donde finalmente, luego de cumplir unas semanas, es que es un tiempo definido y una edad también que puede corresponder a lo que sean mujeres 57 años y hombres de 62 años, se logrará obtener el derecho a esa pensión de vejez. Diferente de lo que puedan ser las pensiones especiales cuando hablamos de pensiones familiares o compartidas, cuando hablamos de la pensión que nos otorgan por riesgo laboral, cuando tenemos, por ejemplo, en el trabajo un riesgo elevado y que pues logramos obtener una pensión anticipada, lo que puede ser también los mecanismos de las pensiones cuando ahí no se reúne el derecho como tal, es decir, los requisitos establecidos, sino que accedemos a unas indemnizaciones. Esto para hablárselos en términos generales frente al régimen público, recordándoles también que el tiempo que se nos exige es 1.300 semanas en esta actualidad. Mientras que en el régimen de ahorro individual, teniendo tres modalidades de ahorro, ¿okay? En ellos establece, dependiendo de cómo usted considere que puede llegar a obtener la capitalización de ese ahorro para poderse pensionar, usted escogerá el debido programa y se pensionará. Esto previendo de que usted está haciendo es aportes, ahorros, pagos, sí, claro, todos pagamos con respecto a los ingresos que obtenemos porque es una obligación, pero aquellos que hacen del régimen de ahorro individual tienen la posibilidad de que entre más liquiden, pues más van a poder capitalizar el pago y así definitivamente pensionar. Entonces, para la pensión de vejez, vuelvo y les repito, en lo que es el régimen público, cumplir con 1.300 semanas, que se cotizan alrededor de 25 años, 27 años, la edad de 57 años para mujeres o lo que sería 62 años para hombres. Diferente a las pensiones especiales cuando se pueden obtener de manera anticipada, como lo podría ser la pensión por discapacidad de uno de nuestros hijos, o las pensiones compartidas o familiares
Cuando evidenciando que llegamos a la edad, no podemos obtener todas las semanas cotizadas, pero podemos unirlas con nuestra pareja y ya les hablaremos más adelante de qué significa todo esto para que ustedes puedan aprender también de estos mecanismos que le permitir acceder a la pensión de vejez. Mientras que en el régimen de ahorro individual definitivamente es todo aquello que usted se considere que pueda ahorrarlo en ese sistema y que dependiendo del programa que escogió va a poderse pensionar antes de la edad límite que el régimen público ha establecido, que son los 57 años. Continuemos entonces con la próxima pregunta. Estoy tratando de ver la transmisión y se me ha perdido un poco, pero bueno, yo espero que todos me estén viendo ahí en ella. Dice la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la pensión familiar y la pensión compartida? ¿Y cuáles son los requisitos para reclamarlo? Miren, recordemos esta normativa, Ley 1580 de 2012, es reglamentada por el decreto 882 de 2014. Allí, para que encuentren todo lo que tiene que ver con la pensión familiar o compartida y en ello conozcan los requisitos, los beneficios y bueno, todo lo que tenga que ver con este mecanismo. Les repito, Ley 1580 de 2012 reglamentada por, y corrijo, el decreto 288 de 2014. Entonces, ya analizando cuál es la fuente normativa, vamos a estudiar qué se trata esa pensión familiar. Sucede que cuando nosotros tenemos una vida en pareja y que cada uno ha podido trabajar y hacer su esfuerzo mejor para llegar a obtener una pensión de vejez en sus últimos años, por decirlo así, pasa que nos enfrentamos en que no alcanzamos a reunir todo el tiempo que el mismo sistema ordena. Para nosotros lograr realmente esas 1.300 semanas que la misma ley exige, es necesario que usted sea un trabajador estable, que sea una persona que se mantiene en el cargo o en los cargos, que durante 25 y 27 años lo ha hecho de manera juiciosa, si no lo ha hecho como dependiente, lo ha hecho como independiente, pero ha logrado obtener estos beneficios a fin de que se reúna ese tiempo cotizado para que cuando llegue a su edad usted diga: señores, por favor, pensiónenme porque ya tengo los requisitos que ustedes como régimen público nos han exigido. Pero pasa que no nos encontramos con el tiempo cumplido, nos ha llegado la edad, yo tengo 57 años, mi esposo tiene 62 años y resulta que nos hemos dado cuenta de que no tenemos el suficiente número de semanas para pensionarnos. Allí el sistema ha establecido un mecanismo de pensión especial de vejez donde podemos, ambos, mi pareja y yo, poder unir los tiempos de cotización que tengamos y así lograr acceder al mínimo de semanas requeridas, que serían 1.300, con el fin de obtener la pensión de vejez o pensión compartida. Es lo mismo. La pregunta dice y pensión compartida, pero realmente es lo mismo. ¿Okay? Entonces, requisitos. Primero, dentro del régimen público es necesario de que ustedes, como pareja, ambos se encuentren en el mismo régimen público o en el régimen de prima media con prestación definida. ¿Okay? Los dos deben estar cotizando en el mismo sistema. Dos, cuando vayan a solicitar obviamente el mecanismo. Dos, que la convivencia que usted tenga con su pareja y que pueda acreditar que son pareja sea mínimo de 5 años. Es decir, usted tiene que haber por lo menos estado 5 o más años con su pareja para decir: es mi pareja, somos una pareja que convive afectuosamente, nos cumplimos en nuestros derechos y deberes como lo ordena tanto nuestro rito religioso como nuestra de no, nuestros efectos civiles de casados y por lo tanto cumplimos ya con ese requisito. Entonces, fíjense que el sistema de entrada va a verificar esos dos mecanismos, esos dos requisitos. Primero, que se encuentren afiliados en el sistema del régimen público y segundo, que tengan un tiempo de convivencia mínimo de 5 años. Lo otro que se va a poder analizar dentro de los requisitos de este beneficio es que la suma de lo que ambos hayan podido cotizar llegue a la límite de lo que serán las 1.300 semanas. ¿Okay? Entonces, ya ustedes deducirán que son 650 semanas por el uno y 650 semanas por el otro, o que uno tenga 1.000 semanas y el otro tenga las 300 semanas. Entonces, lo importante es que se unan entre los dos esos 1.300 semanas cotizadas para que pueda ser obviamente una pensión compartida. Tercero, bueno,
Dentro de los otros requisitos, creo que es el tercero el que les voy a mencionar, es indispensable que cuando hayan cumplido la edad de 45 años se pueda demostrar que hayan cotizado el 25% de las semanas que la ley exige. Esto es alrededor de 1000, perdón, alrededor de 325 semanas sobre las 1300. Así que si usted cuando haya tenido los 45 años siendo hombre y su pareja siendo mujer logran demostrar que en ese tiempo ya tenían 325 semanas, pues maravilloso todavía porque ellos van a verificar que sí realmente venían con una estabilidad de cotización dentro del sistema. Es necesario que sepan que este tipo de pensiones que se otorgan solo corresponden al valor de una mesada pensional por el salario mínimo legal mensual vigente. Y también se verifica que sean personas que se encuentren en niveles 1 y 2 del SISBEN, en la encuesta del SISBEN, no que sean estrato 1 y 2, sino que hagan parte del nivel 1 y 2 del SISBEN. Es una encuesta en la que estamos todos los colombianos, no importa el estrato, lo que importa es que estemos en un puntaje alrededor de ese término. Ya aquí les he establecido lo que serían los requisitos para el régimen público. Ahora, régimen privado. ¿Qué pasa? ¿En el RAI será que sí tengo derecho yo a obtener esa pensión compartida o cómo sería el mecanismo? Pues bien, vamos a enseñarles. En el RAIS, que es el régimen de ahorro individual, lo que se trata de analizar es que definitivamente estas parejas también se encuentran afiliadas en el fondo privado. Es indispensable que lo sepan porque muchas veces se equivocan queriendo reclamar la pensión familiar y resulta que uno está en el régimen privado y el otro está en el régimen público y el sistema así no lo permite. El sistema lo que busca es que ambos se encuentren en el mismo régimen para poder acceder al mecanismo. Ya entendido esto, que en el régimen de ahorro individual pues se necesita que estén ambos afiliados en ese mismo tiempo, perdón, en ese mismo punto con el fin. En ese mismo régimen, perdón, porque el fondo es el que hace parte del régimen, en ese mismo régimen con el fin de que puedan obtener en sí el pago de este beneficio jurídico. Es indispensable que lo que se haya capitalizado de ahorro, porque recordemos que en el otro mecanismo es semanas y edad, aquí lo que se busca es un ahorro, un capital. Entonces, que por lo menos lo que entre los dos han podido capitalizar llega ese monto mínimo que les establecerían para poderles proveer una mesada pensional correspondiente a lo que sería esa pensión familiar. Tengan presente que se recibe es un pago para los dos, que si llegan a separarse o a divorciarse o a acabarse su relación, automáticamente se eliminaría este beneficio porque el sistema lo que busca es que ambos tengan el beneficio de él, ¿ok? Así que si uno de los dos hace falta dentro del hogar, porque finalmente, pues falleció, perdón, perdón, porque se acabó, no habrá lugar al beneficio en caso de que se haya establecido la separación. En caso del fallecimiento, no se extingue el derecho, porque obviamente no podemos evitarnos a lo imposible, o sea, la naturaleza es algo que está en el medio de todos y sería como que muy doloroso tener que llegar a perder este beneficio jurídico por el hecho de que falleció mi esposo o yo fallecí como esposa. Lo importante es que no se separen. Si ustedes se separan y hacen vida marital con otra persona, ahí sí afecta el derecho del recibo de la mesada pensional. Entonces, ya he entendido todo lo que les estoy manifestando frente a los derechos que tienen en el régimen público y en el privado para acceder a la pensión familiar, solo basta que se lean la ley 1580 de 2012 y el decreto que reglamentó esta ley, que es el 288 de 2014, para que tengan presente todos los beneficios y mecanismos y requisitos para acceder a esta pensión especial de vida. Continuemos con la próxima pregunta. Definitivamente no los puede seguir viendo en la transmisión, así que esperemos que en la próxima yo pueda ver bien cómo va toda la información prestada. Dice, ¿qué se entiende por nulidad de traslado entre regímenes de pensiones? Sucede, señores, que como ya les hemos manifestado, cuando nació la Ley 100 de 1993 y que se estableció el Sistema General de Pensiones, se abrieron dos regímenes en donde se buscaba que pues, las personas que se iban a poder pensionar se adhirieran, ya sea al régimen privado o al régimen público, con el fin de obtener su pensión de vejez, su pensión de invalidez o lo que corresponda por su muerte en caso tal de que usted fallezca y queden sus beneficiarios en favor de todo este mecanismo. Y pasó que cuando nacieron esos del régimen privado, que son los fondos,
Pues la gente se engatusó y dijo, me voy a poder pensionar antes y ya no voy a tener que trabajar ni 20 años, ni 15 años más, ni tengo que reunir semanas, esas 1.000 semanas que ahora me están exigiendo, o las 1.300 cuando ya hoy estamos en este término. Pues claro, la gente empezó a sentirse ya bastante abrumada y endulzada por lo que serían el régimen de ahorro individual y se han trasladado al régimen de ahorro individual. Pero también pasó que mientras hacían esos mecanismos de traslado, pues muchos no eran tan estudiosos de cómo iban a hacer esos beneficios que iban a obtener, sino que fácilmente se dejaban llevar por la primera impresión, usted se va a pensionar a los 44 años con una mesada de 1.500.000 pesos y solamente tiene que aportar 200.000 pesos mensuales. Entonces, claro, en ese entonces, pues la gente que no conocía de fondo cómo era el asunto de los dos regímenes, pues se llevaba por la primera impresión o todo ese endulce que nos daban frente a los regímenes presentados. Claro que los que se mantenían en el régimen público también llegaron a hacer esos mecanismos de persuasión y de encantamiento con el fin de que se mantuvieran, pero pasó algo importante y es lo siguiente. La ley 797 de 2003, que obviamente ha modificado y ha reglamentado asuntos de la ley 100 de 1993, advirtió, ojo a esto, advirtió que no es posible que una persona se pueda estar trasladando de régimen en cualquier momento. Es decir, yo estoy en el régimen público, ahora me paso por el privado y así sucesivamente. No, no es en cualquier tiempo. Hay unos topes establecidos para que usted se pueda trasladar y es así. Si usted se encuentra en el régimen público y quiere trasladarse al régimen privado, lo podía hacer por una vez cada 5 años o viceversa. Estoy en el régimen privado, me había trasladado ya del público, me toca quedarme 5 años, luego que llegue el año sexto, ahí sí me traslado para el régimen público otra vez. En ese tirijale, pues claramente la gente trataba de informarse sobre cómo eran los beneficios que iban a obtener y pues los sistemas lo que hacían era asesorarlos y decirles, no, usted va a tener una pensión de este valor y va a poderse pensionar en esta fecha y usted va a tener este rendimiento y se va a dar cuenta de cómo vamos a ir creciendo y entre más aporten, pues va a ser mejor el mecanismo. En ese sentido, ya teniendo en cuenta de que solamente podía trasladarme una vez cada 5 años, también dijo la ley, ojo, si a usted le faltan 10 años para pensionarse o menos, usted no se va a poder seguir trasladando de régimen. Me explico. Hoy yo tengo 47 años, 48 años, y me quiero devolver para el régimen público. Bien, se le faltan 10 años o menos para pensionarse, porque recuerde que para las mujeres es de 57 años la edad tope para acceder al beneficio. Entonces, se le toca aguantarse en ese régimen en el que está y no poderse trasladar. Pero surgió que se empezaron a dar cuenta que, ¿por qué me tengo que ver obligado a quedarme en el régimen privado? No me alcanza, no es lo que me están ofreciendo, no es a eso a lo que yo quería llegar. Entonces, claro, sucedió que empezaron a demandar las nulidades del traslado de lo que había sido de un régimen a otro por engaño, porque lo que les habían ofrecido no era lo que se esperaba, porque la rentabilidad obtenida o las mesadas pensionales a llegar a recibir no eran lo que se les había informado. Entonces, cuando se encuentran vicios en el consentimiento, es decir, cuando yo otorgo mi voluntad para acceder a este contrato, porque estos son contratos básicamente lo que uno pacta con el régimen que se casa, se evidenciaron los vicios, es decir, a esta persona no le informaron lo suficiente de lo que estaba firmando, esta persona no sabe ni siquiera con cuánto se va a pensionar, ni cuándo se va a pensionar. Esta persona no llenó el requisito de autorización del consentimiento en el que se estaba dando el traslado, porque es que además eso también lo verifican. ¿Usted autorizó para trasladarla? No, no hay firma de ese formulario. Nada que hacer, nulidad del traslado. Entonces, cuando yo logro demostrarle al juez, porque eso lo hacemos ante un juez, para que de verdad se anule ese traslado que yo me vi obligada a quedarme y que no me podía ya pasar porque me faltaban 10 años o menos y me di cuenta de que este régimen no me convenía, entonces el juez me va a dar la razón y me va a anular ese traslado en el que yo me mantuve en la última vez y me va a devolver para el de origen, al que yo había querido desde un inicio, al que yo había conocido desde un inicio o al que sea más beneficioso cuando yo me dé cuenta de que lo que me ofrece el uno o me ofrece el otro es diferente y yo tengo toda la libertad de, bajo el principio de la condición más beneficiosa, acceder a ese mecanismo. ¿Ok?
Entonces, básicamente lo que basta es, primero, hacerle una solicitud al régimen para que nos dé permiso de trasladarnos. Si no nos lo da, entonces, claro, cuando le estamos pidiendo el permiso de trasladarnos porque nos faltan 10 años o menos, es diciéndole, mire, encontré estas inconsistencias. Primero, usted me hizo firmar un documento 3 años después de que yo me había afiliado, supuestamente, para quedarme en este régimen, y eso no es así. Yo no tenía por qué haber firmado ese documento 3 años porque eso está viciando mi consentimiento. Segundo, no se encuentran las firmas diligenciadas dentro del formato de afiliación donde decía que yo autorizaba el traslado. Por lo tanto, a mí me hicieron un traslado por parte de mi empleador, donde me obligó a que yo me pasara para un fondo privado porque él tenía beneficios adquiridos con esos fondos. Entre más afiliados tuvieran, pues ellos iban a recibir algún tipo de beneficio. Entonces, a mí me viciaron mi consentimiento porque yo en ningún momento otorgué el hecho de que me trasladaron. Tercero, me di cuenta además de que lo que me voy a percibir como pensión no me alcanza, o sea, yo no me voy a pensionar ya, porque yo no voy a alcanzar a reunir los 110 millones de pesos que me están exigiendo. Escasamente tengo 20 millones ahorrados, por lo tanto, yo no me voy a pensionar ni a los 45, ni a los 57, ni a los 60 años, porque no voy a lograrlo. Cuarto, este régimen público es el que más me beneficia. Estoy hablándoles en un caso específico, puede ser lo contrario, es decir, que yo estoy en el régimen público y me quiero pasar al privado porque este es el que me beneficia. Este régimen público me beneficia porque ya tengo la edad, tengo 1000 semanas si se calcularan las semanas sobre el tema de la pensión, por lo tanto quiero quedarme en el régimen público. ¿Me permiten trasladarme? No. Claro, cuando ya se evidencia esta negativa, usted puede ya ahí sí llegar ante un juez porque tiene que agotar la vía de la reclamación administrativa. Entonces, cuando ya agotó ese requerimiento, ya usted se da cuenta que se lo negaron, se presenta ante el juez y pide que pues obviamente se dé la nulidad del traslado del régimen que se otorgó en el momento de que usted no evidenció todos estos defectos que se iban a encontrar en el camino de ese procedimiento. Entonces, esto básicamente, señores, consiste en la nulidad del traslado pensional. Continuemos con la siguiente pregunta. Si un afiliado a un fondo de pensiones cumple con las semanas cotizadas, pero no cumple con la edad establecida, ¿puede dejar de cotizar? ¿Cuál sería el efecto si dejara de hacerlo? Qué interesante pregunta, porque es de las más comunes que nosotros encontramos en el camino y que muchas personas, por desconocimiento de la ley, terminan cometiendo ciertos detalles con errores frente al mecanismo. Cuando usted, el sistema público, le exige que debe cumplir con 1.300 semanas cotizadas y con una edad que serían los 57 años siendo mujer o 62 años siendo hombre, tenga en cuenta lo siguiente. La edad, mire, usted es un privilegiado. Todos van a decir, ¿privilegiado de qué? Si es que me toca para poder acceder a mi pensión de vejez. Mínimo para poder acceder a la pensión de vejez. Y esa pensión de vejez se le va a otorgar sobre el 65% de. Significa que usted no percibiría un porcentaje alto de su mesada pensional sobre el tope de las 1.300 semanas. Ese es el primer. Si no hacemos lo que es seguir cotizando más semanas. Ahora, entre más tenga ustedes en semanas, por ejemplo, cada 50 semanas va a aumentar un 1.5% de lo que usted está cotizando. Por ejemplo, perdón, sobre el pensional, me explico. Si ya les expliqué que sobre el tope de las 1.300 semanas usted podía tener el 65%, pues con unas 50 semanas más, 1.5% sobre ese 65%. Entonces eso sería más o menos un 66.5% alrededor de lo que sería eso, sí, o casi un 70% de lo que usted obtendría su mesada pensional. Entonces fíjese que si usted le faltan 2 años, 3 años, pues usted va a aumentar cada 50 semanas, es decir, cada año son más o menos alrededor de 51, 52 semanas, y eso le va a permitir subir el porcentaje. Ahora, si usted tiene 1.300 semanas, tiene 55 años, quiere seguir cotizando al sistema porque ya tiene 1.300 semanas, mientras exista una relación legal, contractual o reglamentaria, es decir, como dependiente o como independiente, y usted está percibiendo ingresos, usted está obligado a. Diferente sería cuando usted ya
cumpla los dos requisitos, ya usted no tiene por qué haberse obligado a seguir cotizando en el sistema, solo sí acceder al beneficio. Pero de lo contrario, mientras usted no reúna los dos requisitos, usted no se va a poder desligar de la obligación que existe ingresos capaces. De la razón. De 1.300 semanas, aumente más. Sea una relación laboral o como independiente. Edad y con las semanas cotizadas, no podrás hasta que exijan todos estos beneficios. Ahora, si llegó a los 57 años, pero no tiene las 1.300 semanas, dos opciones también. La primera, seguir cotizando hasta obtener las 1.300 si está todavía en la capacidad de seguir trabajando, está siendo contratado o tiene ingresos como independiente. O si no, lo hace de manera voluntaria con tal de pues obtener ese beneficio. Me explico, hay gente que hace el esfuerzo de cotizar al sistema para poder aumentar sus semanas aunque no esté trabajando. Ya sea porque le prestaron, porque hacía rifas o por algo, pero con eso tenía algo y así podía hacer la cotización. Entonces, resulta que esta persona tiene la edad, pero no tiene las semanas. No está trabajando. En ese momento usted tiene dos opciones. La primera es, como ya le dije, o aumentar esas semanas hasta 1.300, por lo menos para reunir los dos requisitos, o solicitar una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En este caso es lo que corresponde al régimen público. ¿Por qué? Porque ya usted se dio cuenta de que no va a reunir esas 300 semanas que le hacen falta. Serían más o menos alrededor de lo que serían unos 6 años. Entonces usted dice, no, yo no puedo de verdad seguir cotizando, de que yo quiera de verdad cotizar esos 6 años no me da, así que prefiero solicitar la indemnización. Es su decisión, pero tenga en cuenta que si usted tiene la posibilidad de poder seguir cotizando, va a ser más beneficioso porque va a obtener su pensión vitalicia. Continuemos con la próxima pregunta. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de un fondo de pensiones ante una solicitud de pensión? Señores, este tiempo varía entre los 2 y los 4 meses dependiendo del mecanismo o beneficio al que vamos a acceder en esa pensión. Me explico, si se trata de pensiones de vejez, ya los regímenes, ya sea el régimen público o el régimen privado, tienen la obligación de darle una respuesta en 4 meses. Esa es la regla general. Pero si usted va a hacer una pensión de sobrevivencia, va a solicitarla porque es beneficiario, usted el término lo tiene en lo que serían 2 meses. Hey, miren cómo varía ahí el cambio. Ahora, me voy a permitir leerles cuáles son las normas que dicen que son entre 2 y 4 meses para que ustedes puedan tener conocimiento de cómo acceder a estos beneficios. Cuando se trata de la pensión de vejez o la pensión de invalidez, que correspondería al término de 4 meses, ustedes pueden indagar en lo que sería la ley 100 de 1993 en su artículo 13 o, perdón, artículo 33, o lo modificado por la ley 797 de 2003 en su artículo 9. En lo que respecta a lo que es pensión de invalidez, que también sería el mismo término de los 4 meses, pueden verificar que esta información se encuentra fundamentada en lo que serían sentencias unificadas del año 2003 como la 975 de la misma Corte Constitucional y por aplicación de lo que se señala en el artículo 19 del decreto 656 de 1994. Cuando se trata ya de pensión de sobrevivencia, les había advertido que son 2 meses, pero además de todo se debe tener un término adicional, que son 30 días, que corresponden a días hábiles cuando se ha hecho la publicación en el edicto para emplazar a todas las personas que puedan creerse en el derecho de ser sobrevivientes y acceder al beneficio. Es decir, yo soy la esposa, yo voy con mis hijos, solicité la pensión, pero ellos tienen la obligación de hacer la publicación de un edicto para ver si de pronto hay hijos por fuera, o alguna otra persona, alguna esposa o algo que pueda acceder a esa pensión de sobreviviente, ¿okay? Una compañera permanente. Entonces, el fundamento jurídico para que pueda analizar este término de los 2 meses corresponde a lo que sería el artículo primero de la ley 717 de 2001, que fue modificado por el artículo cuarto de la ley 1204 de 2008. Aquí ya tienen los fundamentos jurídicos para analizar el tiempo de lo que les estoy señalando. Y bueno, ya en adelante lo que serían indemnizaciones sustitutivas de pensión de vejez también serían 2 meses, como la misma norma lo ha señalado. Eso también lo ven en el artículo primero de la ley 717 de 2001. Entonces, en
En reglas generales, lo que podrían ser la sustitución de la pensión de vejez o la que sería la sustitución de la pensión de invalidez, porque no alcanza tampoco los requisitos para pensionarse por invalidez, eso oscila entre los 2 y los 4 meses. Así que, finalmente, como ya les hemos mencionado, las normas que ya están aquí establecidas pueden estudiarlas con mayor detenimiento, y para aquellos que quieran emplear información, también en el portal de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales encuentran información detallada respecto a eso. Continuemos con la próxima pregunta. Ante cualquier fondo de pensiones, ¿se puede solicitar la devolución de aportes? ¿Cómo se hace? La devolución de aportes, señores, como su nombre lo indica, es un término técnico que solo tiene que ver con aquellos que se encuentren afiliados en el régimen privado, ¿ok? Devolución de aportes, diferente a indemnización sustitutiva de pensión de vejez. La devolución de aportes opera cuando yo, como he sido afiliado en el fondo privado, he tratado de capitalizar ese ahorro para llegar a pensionarme tal vez a los 50 años, y resulta que llegué a los 57 años de edad, pues no logré reunir ese dinero. ¿Ahí qué pasa? ¿Será que me tengo que mantener ahí hasta que, no sé, cómo puedo equiparar este sistema cuando ya yo me di por vencido porque no tengo el dinero para reunir los 110 millones de pesos? Bueno, en ese evento, usted puede solicitarle la devolución de aportes al fondo al que se encuentra afiliado, ¿ok? Artículo 66 de la Ley 100 de 1993. En ella se especifica que la devolución se hará, y me permito verificarles acá con la norma. Dice que la devolución de saldos de quienes a las edades previstas en el artículo anterior, en el artículo 65, no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, pues si llegan a tener bono pensional, recordemos que los bonos pensionales los obtenemos del régimen público, si a este hubiera lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. O sea, que usted también, si llegó a los 57 años siendo mujer o a los 62 años siendo hombre, y se da cuenta de que no va a reunir el requisito, pero hay una luz que le dice, no, pero mira, si sigues ahorrando, si le inyectas este capital, obtienes el beneficio de lo que sería lo correspondiente a tu mesada pensional. En ese evento usted se puede aguantar y esperar, pero si realmente no cree tener la posibilidad para llegarse a pensionar como lo señalaba el programa al que usted se afilió dentro de ese fondo privado, pues solicitará la devolución de saldos, tal como se lo estoy señalando en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Cuál es el número de pensiones que podría recibir una persona de manera simultánea? Miren, esta pregunta genera mucho conflicto porque es que uno le hablan de pensiones y uno dice, uy, tengo derecho a pensión de vejez, de invalidez y de muerte. O sea, uno ya dice que tiene derecho a todo en el mismo momento. Y resulta que sí hay opciones en donde usted puede acceder a las 3 pensiones, como puede tener solamente 2 o definitivamente solo 1. Entonces vamos a explicarles para que de manera muy somera ustedes traten de entender cómo llegar a obtener más de una pensión en el evento de que se reúnan los requisitos. El primer evento sería la pensión de vejez, cuando usted puede llegar a obtenerla cumplida la edad y las semanas cotizadas, o el capital ahorrado. Pero resulta que en el camino usted sufrió un accidente, ¿ok? Y ese accidente fue generado por riesgo común. Es decir, usted estaba en su casa, bajó las escaleras, se partió la pierna llegó a complicarse tanto la situación en la intervención quirúrgica que usted perdió pierna. Entonces usted ha llegado a tener una pérdida de capacidad laboral y de tal manera se le ha determinado que esa pérdida asciende al valor del 50% de lo que sería su capacidad laboral, es decir, está por encima de ese 50%. Entonces, claro, el sistema dirá, lo puedo pensionar por riesgo común, pero si ya usted está recibiendo la pensión de vejez por ese mismo régimen, que es el régimen público, pues en ese evento, no, la pensión de invalidez es incompatible con la pensión de vejez porque los dineros que se perciben vienen del mismo destino. Entonces ya en esa medida, pensión de vejez e invalidez por riesgo común no son compatibles. Pero si usted es un independiente o es un trabajador y resulta que se ha accidentado y el accidente es por riesgo laboral,
La pensión de invalidez por riesgo laboral sí es compatible con la pensión de vejez. ¿Por qué? Porque los dineros provienen de entidades distintas o tienen un destino diferente. Uno es por ARL, el otro es por el fondo de pensiones. Entonces ya, de entrada, esa puede ser la posibilidad respecto a pensión de vejez y pensión de invalidez. Pensión de sobreviviente. Resulta que yo soy pensionado de vejez, o pensionada de vejez, para que no haya confusiones. Soy pensionada por vejez, sufrí el accidente laboral y me pensionaron por invalidez y mi esposo ha fallecido. ¿Tengo o no tengo derecho yo a tener esa pensión de sobrevivencia? La respuesta es sí, señores, porque la pensión de sobrevivencia no es incompatible con el pago de la pensión de vejez o en lo que sería el efecto de la pensión de invalidez. De tal manera que miren que ante este panorama que les estoy planteando, usted tiene derecho a esas tres pensiones. Que en el camino se puedan llegar a encontrar con otras pensiones de especiales, es probable, pero habría que analizar si es compatible o no el mecanismo. Pero por lo tanto, hoy la regla general frente a los tres mecanismos de protección en riesgos por parte de los fondos de pensiones, que son vejez, invalidez y muerte, es decir, para la edad que se ha cumplido por los requisitos para pensionarse por vejez, para lo que se ha cumplido por el accidente de pérdida de capacidad laboral o para lo que se ha cumplido por la muerte del afiliado o del pensionado, que es mi pareja, yo podré acceder a este tipo de tres de pensiones. Continuemos con la próxima pregunta. Si una persona tiene una pensión por invalidez antes de cumplir la edad y el número de semanas cotizadas, puede solicitar al cambio la pensión por vejez cuando cumpla con la edad mínima establecida. Bien, señores. Bien. Estas situaciones de conflicto se presentan mucho porque, bueno, ya yo me llegué a pensionar por vejez, pero por invalidez, pero resulta que también puedo llegar a obtener mi pensión de vejez. Entonces, aquí no vamos a poner el ejemplo de que puedo recibir las dos pensiones porque estoy por riesgo colaboral con la pensión de invalidez y ya voy a obtener mi pensión de vejez. Aquí vamos a hablar de que el riesgo es común y la persona está pensionada por vejez. ¿Puedo acceder después a mi pensión de vejez? La respuesta de entrada sería no, porque la regla general es que no son compatibles las dos pensiones dentro del mismo régimen, pero usted tiene la opción de cambiar su pensión si lo desea por la más beneficiosa. Las reglas que establecen el pago de las pensiones de invalidez son diferentes al pago de las pensiones de vejez. Para no entrar en pronunciamientos muy profundos, por decirlo así, las pensiones de invalidez no son tan beneficiosas como las pensiones de vejez. Por eso la gente cuando está pensionado por invalidez lo piensa dos veces y dice, yo ya reuní las semanas y ya reuní también la edad, me voy a pensionar mejor por vejez. Usted puede hacer el cambio, le hace la solicitud a ese fondo al que se encuentra afiliado, que en este caso podría ser el régimen público, y permiten que pues acceda al mecanismo de la pensión de vejez y usted renuncia a su pensión de invalidez. Recordemos que estamos hablando de una pensión de invalidez por riesgo común. Así que finalmente, usted se dio cuenta de que lo que iba a percibir no era tanto, mientras que con la pensión de vejez iba a recibir algo suficiente, y que finalmente en ese evento usted está en la posibilidad de escoger cualquiera de los dos. Así que no hay forma de que se lo nieguen, la única es teniendo en cuenta de que usted está renunciando a la pensión de invalidez para obtener la pensión de vejez cuando sean incompatibles. Si es por riesgo laboral, la puede solicitar igual al mismo tiempo porque son compatibles en sí. Y bueno, si se está dando cuenta que los beneficios que recibe de la pensión de invalidez son menos que los de la pensión de vejez, pues perfectamente haga el cambio. Pero recordemos que después del año 2005, que pues el acto legislativo 01 de ese año había declarado que se eliminaba la mesada 14, después de ese tiempo, si usted se encuentra pensionado, pues ya va a perder por lo menos este beneficio, mientras que con la pensión de invalidez la mesada 14 se hubiera podido mantener. Al momento de trasladarse a la pensión de vejez, ya usted sabe que la mesada 14 no va a poder obtenerla. Así que son situaciones que usted tiene que analizar con su abogado laboralista o de seguridad social especialista o lo que sea en pensiones especialista para que usted pueda verificar, calcular, darse cuenta de cuál es más beneficioso y ese obtenerlo. Continuemos con la próxima pregunta. Me quedé sin verlos, no me pude ver en la transmisión, así que yo espero que haya salido muy bien. Una persona que vive en el extranjero puede hacer aportes a pensión ante un fondo de pensiones
en Colombia, miren, los colombianos que viven en el exterior, mientras estén en el exterior, no tienen la obligación de hacer aportes a pensión en Colombia, a menos que estén en el exterior con una relación laboral o de prestación de servicios yéndose de aquí, es decir, lo están enviando al exterior para realizar actividades allá, y que pues obviamente por eso sí tendría que hacer la cotización aquí. Pero si usted vive en el exterior, se encuentra radicado en ese otro país y está percibiendo ingresos, usted perfectamente lo puede hacer con el sistema de pensiones de ese país o voluntariamente con el sistema de pensiones de Colombia. Usted hace sus consignaciones a través de las casas financieras que ofrecen este mecanismo para que se mantenga el pago ahí alineado con el sistema de aportes, y así usted ir teniendo sus semanitas mientras se encuentra en el exterior viviendo, estudiando, trabajando o haciendo otra cosa que sea productiva para usted mientras regresa a su país de origen, que es Colombia. Entonces, fíjese que usted, por ejemplo, tiene 40 años, está viviendo en el exterior, está recibiendo buenos ingresos, sabe que el sistema pensional aquí se puede llegar a pensionar con lo que serían semanas y edad, y usted dice, bueno, mientras yo estoy aquí fuera, aquí no voy a alcanzar a pensionar con este sistema, voy más bien a ir a hacer las cotizaciones para que cuando me devuelva yo a Colombia, por ahí en unos 20 años, ya yo tenga cómo al llegar a acercarme a ese beneficio y poderme pensionar. Entonces, fíjense que es posible que usted cotice para obtener el beneficio, como también no es obligatorio mientras usted se encuentre en otro país, a menos que la relación que está dándole origen a que usted se encuentra allá salga de aquí. Es decir, usted lo está contratando una multinacional aquí en Colombia y lo han mandado para seguir su labor en otro país. Entonces, fíjense que ahí sí cambia un poco más la situación. Por lo demás, ya saben que son cotizaciones voluntarias. La próxima pregunta dice así. Si una persona no está conforme con la liquidación de su mesada pensional, ¿qué recurso puede usar para que se le realice una reliquidación de esta? Miren, importantísimo. Usted, si se ha dado cuenta que haciendo el cálculo no prospera esa mesada pensional como usted la esperaba, porque usted verificando su IBL, usted se dio cuenta de que usted había cotizado por mayor valor y lo que le están pagando está muy por debajo de lo que la ley exige. En ese evento, usted puede solicitarle al régimen al que se encuentre afiliado, público o privado, que le haga la reliquidación de su pensión o su mesada pensional. ¿Por qué? Primero, porque la resolución que le otorgó el derecho le está pagando la mesada pensional asignada mensualmente por valor de 500 cuando usted debe haber recibido 2.200.000. Eso es un ejemplo. Segundo, porque dado el cálculo y analizado este, se ha dado cuenta que el valor sí era por 2.200.000 y no por 1.500.000, dado el trabajo que se ha analizado con la liquidación de los 10 últimos años cotizados o menor, si fuese otro tiempo, para que se hubiera podido pensionar. Recordemos que cuando se toma la base del ingreso base de liquidación es por el promedio de los 10 últimos años cotizados ante el sistema. Esos valores es lo que se va a tener en cuenta. Por eso mucha gente, cuando ya se está acercando los últimos años de cotización, disparan el pago de la mesada, de los aportes en seguridad social para poder llegar a recibir esa mesada un poco más alta y no sobre el salario mínimo. Si usted es una persona que devengaba los pagos por un salario mínimo y sobre eso era que hacía el aporte, pero la verdad es que no es mucho lo que se solicite reliquidar porque eso el IBL no va a cambiar, entonces lo que se va a mantener es sobre esa mesada. Aunque lo que usted tenga que recibir sea menos, pues se ajusta al valor de un salario mínimo legal mensual vigente porque nadie puede recibir el pago de una mesada pensional por debajo del salario mínimo legal mensual vigente. Deberá aportar otros documentos como por ejemplo la cédula de ciudadanía, deberá aportar también lo que serían si es posible, la certificación de los últimos 12 meses de lo que usted venía devengando en el último año de lo que usted trabajó, como para que ellos tengan mayor soporte frente a lo que usted les está diciendo y no es algo así, digamos que tan arbitrario. Me explico en este punto. Resulta que su empleador, usted recibía 2 millones de pesos y le liquidaba sobre el salario mínimo. Entonces usted les va a demostrar, mire, yo recibía 2 millones de pesos y no entiendo por qué tengo el salario mínimo. Quiero saber si ustedes hicieron los cobros pertinentes a mi empleador para que le hubiera cotizado conforme la base que a mí me correspondía, o si guardaron silencio, porque si guardaron silencio, ustedes van a tener que responder por esos pagos que no se hicieron ajustados al valor de 2.200.000. Entonces, fíjense que es una serie de situaciones que se enfrentan al momento de solicitar la reliquidación. No es solicitarla porque yo creo que tenía que pagar, me tenían que pagar más porque yo liquidaba sobre tanto. No. Se
Recordemos que nadie le paga sobre el 100% lo de vendado. Eso es un porcentaje que va del 65% hasta el 80% del IBL. Por lo tanto, usted no tiene mucho que exigir de que le paguen sobre los 2.200.000, sino que le van a pagar un poquito menos. Tal vez ese puede ser también el error, que usted creía que por devengar 2.200.000 tenían que pagarle sobre ese valor y no con lo que corresponde a las semanas cotizadas y sobre el IBL liquidado. Entonces, ya ha entendido todo esto, si el mismo régimen le niega la solicitud, usted puede irse al tribunal laboral, demandarlos y decir, vea, yo tenía derecho a una reliquidación y no me la hicieron por esto, esto, esto y esto. Estas son las pruebas por esto, esto. Aportar ambas resoluciones, la que le otorga la pensión, la que le niega la reliquidación, las pruebas que se consignaron en ellas y demostrarle al juez que tiene que pagar. Así dice nuestra próxima pregunta. ¿Puede ser despedida una persona a la que le faltan 2 años para pensionarse? ¿Qué pregunta tan acertada en este momento? Porque fíjense, hay un principio que es el que se debate frente a la estabilidad laboral reforzada para aquellos que se encuentren aforados dentro de unas garantías que les permiten no ser despedidos, ni desmejorados, ni trasladados de su lugar de trabajo. Son tres circunstancias especiales que se le dan a este grupo poblacional. Y entre esos, de manera especial, están los prepensionados, aquellos que están próximos a pensionarse porque les falten 3 años o menos. Esta calidad especial de los 3 años o menos, en principio, opera para el régimen público. El régimen privado no tiene establecida una ley que diga que si le faltan 3 años o menos podrá ser o no podrá ser despedido. Simplemente aplica para el régimen público, pero la Corte Constitucional, a través de sentencias, ha establecido, no señores, da pena, pero estas personas también gozan de la misma garantía en igualdad de condiciones de los del régimen público, porque son trabajadores, porque les hacen falta menos de 3 años, porque son personas que pueden perder su expectativa de pensión de vejez o su derecho a la pensión de vejez si no llegan a cotizar esos 3 años que les faltan, alrededor de 153 semanas más o menos en las que podrían percibir y que se van a perder y no llegar al tope de las 1.300 semanas si llegan a ser despedidos, de tal manera que estas personas me las protegen, no me las despiden, no me las desmejoran, ni mucho menos tienen la capacidad de hacer nada en contra de ellos si les faltan 3 años o menos. Pero ojo, esto no es un carácter absoluto el derecho que se está adquiriendo, porque si se evidencia que esta persona incurrió en una justa causa para ser despedido, se podrá despedir en el evento de que se verifique y se demuestre tal falta. De tal manera que si ya le faltan 3 años o menos para pensionarse, en el ejemplo de la pregunta dice que le faltaban 2 años, perfectamente no puede ser despedido. Si es despedido, desmejorado o trasladado de su lugar de trabajo sin su consentimiento, en ese evento podrá reclamar a través de una acción de tutela que sea reintegrado y que se puedan seguir liquidando los pagos a seguridad social de lo que se dejó de percibir desde el momento del despido hasta que se finalice la relación laboral, cumplidos los requisitos de la edad de pensión. Okay, esto es la edad, que en este caso sería la fundamental, y lo que le faltaba por esas semanas para cotizar. Ahí van a entrar en conflicto porque claramente la persona, si le faltan 500 semanas o 600 semanas, pues se va a tener que analizar cuánto realmente le faltaba a esa persona para pensionarse, porque puede que llegue la edad, pero él nunca se va a pensionar. Nunca se va a pensionar porque le faltan muchas semanas. Entonces ahí tiene él que ser consciente de que no va a recibir nunca pensión, sino una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, hablando del régimen público, y en su defecto el empleador tendrá que solicitar un permiso para poderlo despedir por su carácter especial de estabilidad laboral reforzada y a fin de que se evite obviamente el conflicto de tener que reintegrarlo o pagarle sumas de más o indemnizaciones cuando no hay para él. ¿Okay? Bien, señores, hemos finalizado en este consultorio exclusivo de derecho laboral. Agradecemos a todos nuestros que se encuentran en línea y que estuvieron atentos a toda esta información que les prestamos. El régimen de pensiones o los temas de pensiones en sí son demasiado diversos, amplios y dispendiosos. Hablar en una hora alrededor de todo esto sería no terminar realmente. Esperamos que en otras próximas semanas hagamos mayores colecciones temáticas sobre el tema de pensiones para que ustedes puedan conocer, por ejemplo, los tipos de bonos pensionales, lo que tiene que ver con la mesada 14, lo que podría ser la diferencia entre lo que percibo por pensión de sobrevivencia o por pensión de vejez, cuál es el ingreso que se percibe o el monto que me van a llegar a liquidar en mesadas de pensionales en pensión de invalidez, si va a ser más beneficiosa la pensión
de vejez, qué pasa si tengo un hijo con discapacidad y si se podría pensionar, cómo puedo llegar a acceder a una pensión anticipada si estoy en el régimen privado y no voy a reunir nunca el capital ahorrado, ni mucho menos la semana, solamente tengo la edad, pero ya en cálculos tengo 1.150 semanas, podría acceder a una pensión de vejez en este caso. Todas estas y muchas más preguntas son las que nos van a abordar siempre en estas colecciones y estaremos atentos aquí en Actualízate para enseñárselos de la mejor manera. Así que gracias a todos por su permanencia, les deseamos un excelente fin de semana y esperamos vernos en el próximo consultorio laboral.